Esta playera, mi papá la compró el año en el que nací y él dijo, voy a guardar esta playera hasta que mi hijo la pueda portar y viajar por el mundo con ella. Y amigos, no solo esta playera es de las cosas tan increíbles que he heredado de mi papá, sino que también el hecho de andar en moto y esta pasión por las motocicletas es algo que también heredé muchísimo de él. Y amigos, el día de hoy los saludo desde un pueblo que se llama Sutter Creek, que está en la ruta 49 de California. Para todos ustedes que no sepan cuál es la ruta 49, es la ruta del oro. Es la ruta que se trazó cuando se descubrió oro en California. Digo, ustedes saben de qué va un poco el forzar la máquina, el siempre intentar hacer más y dar más. Probablemente hoy va a ser el día que más vamos a forzar la máquina en este canal, porque el día de ayer tuve la oportunidad de ir a una mina, que es la mina más importante, la mina que más oro sacó de California hace casi 200 años. Tuve la oportunidad también de ir a museos, de ver maquetas, y me di cuenta de que realmente toda esa época del oro, Gold Rush, fue la época que vio nacer a California. Tuve la oportunidad de conocer al cuidador y me enseñó una pequeña parte de la mina. Me hice bastante amigo de él, se llama Doug, y le dije, Doug, ¿crees que haya la posibilidad de subir, tomar fotos desde allá arriba? Me dijo, déjame checarlo, voy a hablar. Entonces, pues el día de hoy vamos a forzar la máquina, vamos a apresurar todo para seguir el itinerario que tenemos y llegar a ese lugar para documentarlo con todos ustedes. Esperemos que sea realidad, porque en verdad, amigos, tengo que compartirles eso. Vamos. ¿Se acuerdan que les dije que hoy era día de forzar la máquina? Pues amigos, les enseño, les comparto mi desayuno. Les dije, hoy voy a forzar la máquina de una manera impresionante para poder compartir con ustedes mi día. Amigos, tengo que enseñarles. Digo, esto no me bloquea ni poquito la visión, pero amigos, los quiero dar una vuelta en el lugar en el que acabamos de llegar. Look at this. What do you think of my setup? That's nice. ¡Se me olvidó mi sudadera! ¡Woo! Amigos, me voy dando cuenta que los episodios que no comienzan en una cama o en una habitación son los episodios donde más forzamos la máquina. Como podrán ver, salió el sol, el cual no queda mucho, así que vine por un par de lentes y también para cambiarme la playera, porque pues ya ha empezado a ponerse un poco caliente la situación. Antes que nada, quería hacer esta parada técnica para también contarles un dato que hizo que me volara un poco la cabeza. Amigos, como les conté en el principio, que el oro fue lo que comenzó la historia en California. Y no solo eso, amigos, lo que más me impresionó es darme cuenta que desde hace 150 o casi 160 años, que fue cuando descubrieron el primer pedazo de oro, personas de todas partes del mundo se vinieron aquí, migraron a California para pues intentar seguir sus sueños, intentar seguir adelante, una mejor vida para sus familias. Y amigos, lo que más me sorprendió fue darme cuenta que hoy en día las cosas siguen siendo así. O sea, tengo amigos, tengo conocidos, en verdad conozco a tantas personas y estoy seguro que ustedes también, que han venido desde diferentes partes del mundo a seguir sus sueños a California. No, artistas, productores, actores, de todo un poco han venido y aquí quieren seguir sus sueños. Entonces, no sé si sea la tierra de los sueños, no sé qué será, pero me vuela un poco la cabeza. Amigos, todavía no nos confirman si vamos a poder subir, todavía no sabemos si aparecieron las llaves de la entrada, todavía no sabemos si Doug nos va a poder acompañar, pero en verdad espero que pueda lograr entrar a ese lugar y compartirlo con ustedes, porque en verdad, al haber sido un hecho histórico tan importante, imagínense lo importante que es esa mina, la mina más grande de toda California en ese entonces. Vamos a forzar la máquina, que estoy seguro que se va a poder lograr esto. ¿Qué dicen? ¿Vamos? ¡Vamos! Llegamos a la ex minería de los Kennedy.
si esto no es forzar la máquina para llegar a lo más profundo del punto B, entonces no tengo idea qué es esto. How high is that the tallest part? It says 135 feet. 135 pies, no tengo idea cuánto es eso. Pero se siente bastante alto. Bastante alto. Y parecía que los escalones cada vez son más angostos. Creo que este es el punto B más importante que he visitado en toda mi vida. Definitivamente Gold Rush, o esta época de locura de oro, es el principio de la historia de California. Entonces, estar en la cima de la mina más grande e importante de Gold Rush, estoy temblando. No sé si es el miedo a las alturas, no sé si es la emoción de estar aquí, no sé si es que nos haya dado la oportunidad de subir con él y que haya cambiado su trabajo por venir con nosotros. Ojalá pudiera encontrar palabras para describir la fortuna que siento. Tengo ganas de llorar. I know it's nothing, I know it's not much, but I want to give it to you. Oh no, I've got it, you do it. No. I've got buckets of it. I know, it's my contribution. It's just meaningful. Okay, but I pan that out down there, I could go pan some. It's like, you gave this experience for me, it's worth more than gold. So I know it's nothing, but Oh, I appreciate that. It's just meaningful. I've got I'm very grateful with you. Mis queridos amigos, me da mucho gusto ver todas sus caritas sonrientes, porque estamos de regreso en este lindo canal. Amigos, les aseguro que esta breve pausa que nos tomamos en este canal, en esta bella sección, fue simple y sencillamente pues para intentar siempre hacer las cosas mejor. Así que regresamos con esta gran aventura que acaban de ver por la ruta 49. Y hay algo muy importante que quiero hacerles saber. Este episodio que acaban de ver es también un concurso que decidimos hacer para ustedes en colaboración de mis amigos de Visit California, pues para regresar con Tokio, ¿no? Con Tocho Morocho a este gran canal, y que después de que ustedes participen en esta gran dinámica que van a poder encontrar en descripción, ¿por qué no hacer un premio de que se vayan a viajar conmigo a la ciudad que me vio formarme como artista y como fotógrafo? Es correcto, amigos, estoy organizando un viaje en colaboración con mis amigos de Visit California a la ciudad de Los Ángeles, California, para que uno de ustedes me acompañe un par de días por allá, tomando fotos, aprendiendo, conociendo, pasándola bien, echando un poco de sake por allá, y también pues haciendo un episodio para este gran canal. ¿A poco no? Estaría bien chido. Así que, queridos amigos, vuelvan a ver este video, porque ocultos van a encontrar las claves para participar y para hacer cosas bien chidas. De cualquier manera, les repito, toda la información que necesitan para poder participar está en la descripción. Está sencillo, es gratis. ¿Por qué no lo intentan? ¿Por qué no? Podrían viajar con nosotros y estaría bien padre. Amigos, es muy importante también recordarles que necesitan tener visa y pasaporte vigentes, porque pues yo no podré acompañarlos, ¿no? Ayudarlos a sacar el suyo. Entonces, espero que lo tengan, espero que participen. Inspírense, viajemos y vamos a conocer este mundo. ¡Caray! Nos vemos en la próxima. ¡Uh!